comunicación de gol. Solis y Agreta Karasiobaite, que son cuartas de la clasificación general. Las tenemos ahí situadas. Cuarta etapa para la clasificación, Uki. Para los que se y la tenemos ahí en parte también.
cabeza de carrera de la clasificación por encima de los seis. Con la victoria, los dos corredores del equipo. Ahí tenemos a José Mari Sánchez, Enrique Morcillo, que se alza con la victoria de etapa. Y entra los segundos clasificados, ahí tenemos a su compañero de equipo. Ahí tenemos a Sería, ahí vemos a Simon Nouvel. En el día de hoy la bici más rápida es a Scott Spark, que ha llevado a la victoria a José María Sánchez, Enrique Morcillo. Ya lo decíamos, que apuntaban maneras el sevillano y el balear en la jornada de hoy. Han conseguido hacerse con la victoria, subiendo al podio con José Díaz, con Hans Becking, con Ars Ubers y con Simon Exneller. Los mejores de la etapa de hoy, aplauso fuerte para ellos. Acompañados por Manuel Torres Jimeno, concejal de Deportes, y Ana Blasco, diputada de Juventud y Deportes, la Diputación Provincial de Córdoba. Felicidades a todos ellos, enhorabuena. Ya tenemos efectivamente victoria de etapa para Hilde Wodera y Janine Schneider, 3 horas 16 minutos 18 segundos. Línea de meta para la segunda pareja clasificada. Ahí tenemos la llegada. Vamos a confirmar tiempo y posición efectivamente para las jornadas que acaban de. Disciplina de Bike Marathon, acompañada ahí en el podio como vencedora de etapa junto con su compañera de equipo, Janine Schneider. Las tres mejores de la etapa de hoy, categoría UCI Marathon Series Femenina. Felicidades, el aplauso fuerte ahí que se escuche. Sin duda alguna, lo que pone de manifiesto es que, bueno, que Andalucía es un lugar idóneo para la práctica de deporte. Yo creo que todo suma, ¿verdad? Tanto nuestras condiciones meteorológicas como nuestro paisaje y, por supuesto, también, pues, en fin, el hecho de esta apuesta que tiene también Andalucía por el deporte, por los valores que transmite, ¿no? Como esa constancia, el esfuerzo, el afán de superación, la sana competitividad y, por supuesto, también el compañerismo. Yeah, I think the first day was okay, but it's in the prologue. It's not easy to know where you are. The second day I was a bit kaput, and yesterday like a flat and a crash. So, but today it was we went from the start, and it worked out. So, yeah, we just pushed and yeah, tried to rest and have fun in the downhills and. I think we are as riders as different as could be. So it's not easy being in the same team. But today worked out and I think it's nice. And for me, Córdoba is a very good terrain. And like people shouting, Hildegun, Hildegun. And I get like, whoa. Sí, más aquí en Andalucía, en casa, que yo también la considero como mi casa. Sobre todo a partir del segundo día, que tuve una mala noche, pasé una mala noche y luego en la etapa no tenía fuerzas. Entonces al final, pues al ser una cosa de dos, José Mari también estuvo todo el día esperándome, pues en parte quería recuperarme y devolverle un poco la confianza en mí. La verdad es que súper contento, nos hemos visto desde el principio adelante. Y bueno, vamos a ver cómo transcurren estas dos etapas que quedan, pero sobre todo que el calor no nos meta mucha caña. Y ya la última, chicos, quita un puntito de presión esta victoria para el equipo, sobre todo decir, bueno, estamos ahí, hay patas, se puede ganar. ¿Quita un puntito o no? Bueno, yo creo que la presión la lleva cada uno a su manera, pero sabíamos que llegábamos en buenas condiciones, habíamos entrenado duro, habíamos trabajado bien. Yo confiaba plenamente en Enrique, yo creo que él también en mí. Y bueno, los resultados al final tienen que salir por algún sitio. Y qué mejor manera que con una victoria aquí. Intentaremos estar delante, porque ya que Hans y José están en el podium, pues sobre todo acompañarlos y escoltarlos hasta la línea de llegada. Y si tiene algún problema técnico, pues estar ahí. Perfecto, chicos, descansar. Enhorabuena. Gracias. Y gracias, chicos, por el tiempo. Pues bueno, ha sido una etapa muy rápida, ya de salida me ha costado un poco, Enrique ha cogido bien la cabeza, ha cogido el grupo bueno y justo al final de la primera subida perdía unos 10 segundos con el grupo cabecero, él me ha hecho reenganchar y a partir de ahí sabía que la etapa iba a ser bastante rápida, en el reventón hemos ido ya rodando en cabeza. Sabíamos que la vereda de trasierra de subida iba a ser decisiva, nos hemos visto con fuerza, en cabeza, intentando también estar lo más cerca posible de Hans y José, que están peleando la general. Y después de esto íbamos cuatro equipos. Sabíamos que los últimos 10 kilómetros eran un puro cross country y si llegábamos con fuerzas a esa parte,
siendo de la zona y habiendo entrenado en ocasiones por aquí, sabía que podíamos hacer diferencias. Enrique conduce también súper bien y así ha sido.